Hola, buenos días, ¿qué tal? Estoy aquí paseando. No hay mucha gente, la verdad, porque es un día de diario y la gente normalmente está trabajando o estudiando. Y nada, ya no hace tanto frío como antes, la verdad, el abrigo como que va sobrando un poco por la mañana, aunque sí que hay un poco de aire. Y nada, por la tarde mi idea es estar en el ordenador y hacer cosas. Seguramente me conecte a la página de Chaturbate y también a Twitter y estaré un poco activa ahí, que ya esta mañana ya he estado un poco publicando tweets, siguiendo a gente, hablándole a gente, para estar activa y que me siga más personas. Y así eso me viene bien tanto para mi canal de YouTube, como para la página de Chaturbate, como para la página de OnlyFans. Y tanto para otros negocios posteriores que pueda tener en internet. Así que eso, por la tarde mi idea es esa. Ya daré un poco más de vuelta por aquí, me sentaré un rato con el móvil y después me vuelvo para la habitación en la que estoy. Y nada, a ver si esta tarde se da bien y en la página de Chaturbate me gano unos cuantos dólares para sobrepasar antes de que acabe el mes y sea el primero de mes, del mes de abril, pues haber generado, primero haber pasado del límite de pago, mínimo de pago, que son 50 dólares, que creo que fácilmente lo pasaré. Y si paso de los 100 dólares, pues mejor. Y bueno, si ya gano más, pues mejor que mejor, claro. Pero bueno, eso requiere de mucha dedicación, por lo menos unas pocas horas al día, cuantas más mejor, para que me siga gente también en esa página y para que poder ir haciendo shows privados y shows en abierto para que me den los máximos tokens posibles y convertirlos a dinero. Y nada más, y si me surge alguna cita en persona, pues también bien, una cita pagada mejor. Y nada más, vamos a ir viviendo el día y eso, a principios de mes haber ganado algo de dinero para ir subsistiendo y de momento pues ser lo más ahorrativa posible. Luego ya dentro de unos meses, si sigo constante en todos mis asuntos, quizás me pueda ir a un piso yo sola, pero de momento una habitación. Y bueno, esperemos que si fueran muy malas cosas, pues tendré que irme a lo mejor a trabajar a algún sitio. Pero mientras, estos días voy a ver qué tal va esta semana para ver si me puedo apañar yo por mi cuenta. Y a malas, que prefiero que de momento no, si me fueran muy muy mal las cosas o me sintiera un poco desanimada, me podría ir para Francia con mi padre, pero de momento prefiero que no, prefiero intentar por mi cuenta. Y mi idea es eso, estar algunos meses viviendo en habitación lo más barata posible, gastando en comida lo justo y gastando en transporte pues lo necesario, y pasados unos meses pues a ver si puedo vivir en algún piso que sea así barato, porque siempre es mejor vivir uno solo o bueno con alguien de confianza que estar compartiendo piso con gente desconocida que se fija cuando entras y sales, que oyes ruidos,
que no te apetece estar viviendo con esa gente. Entonces es diferente. Es mejor vivir solo o sola, o con un amigo o amiga que te lleves bien, o con una pareja. Pero con gente desconocida que... a mí me resulta incómodo, por lo menos. Hay gente que a lo mejor le gustará, pero a mí me resulta un poco incómodo que me estén oyendo entrar y salir, que estar compartiendo la casa, aunque intento estar en mi habitación lo máximo posible y usar el baño y la lavadora y la cocina cuando no están usando los demás, y así no me cruzo. Así que eso. Espero que el mes de abril sea un buen mes, o sea, lo que queda de mes este, espero que sea bueno, y que el mes de abril sea un buen mes, y a finales de este año, si sigo así muy activa en mis redes y todo, pues haber crecido más en Twitter y en las otras páginas que tengo, que son contenido erótico, y haber crecido también en YouTube. Y que me activen otra vez allí la monetización, que en ese caso, en mis otras páginas tengo activa la monetización, pero en YouTube de momento no. Pero como estoy volviendo a crecer, y si me pudieran activar el otro canal, pues mejor. Pero de momento me dedicaré sobre todo a uno de los dos canales. Y más adelante pues quiero abrir también una tienda de ropa online y llevarme comisión por ello, pero bueno, poco a poco lo iré haciendo.